Ok, mis amigos, hoy vamos a tener la oportunidad de experimentar el vuelo en el precioso Piper Meridian. All right, señor. There you go. Airspace alive. Todo se ve bien en la máquina. Me encanta lo suave del motor en comparación al pistón. Menos vibración en el motor, mis amigos, porque no es pistón, es turbina. Mucho, muy suave. Wow, está haciendo aire para ser tan temprano en la mañana. Muy bien, capitán. Vamos a salir al norte como 15 millas. Vamos a mantener 5500 pies. Correcto. Lo que vamos a hacer hoy, mis amigos, es lo que llamamos un BFR, Biennial Flight Review. En Estados Unidos, cada dos años, los pilotos tenemos que tener un flight review. No es un examen, no es si pasa o no pasa o no el examen. Es simplemente la FAA quiere que todos los pilotos estemos checados cada dos años. Y para ello tenemos que ir con un instructor certificado, y es lo que estamos haciendo hoy, utilizando este hermoso avión del Piper Meridian. Ustedes lo van a disfrutar con nosotros, van a ir viendo la secuencia de las maniobras que tenemos que hacer, y lo van a disfrutar. Tienes la ventaja de hacer un plan de vuelo demasiado rápido aquí. Especialmente un avión tan rápido como este, el mantener tu posición en relación con el aeropuerto, otros tráficos. Así es, entonces vamos a checar el Bor McAllen, estamos a 7 millas. Perfecto. Cuete este avión, ¿eh? Hey, sí. Es un cuete. Es increíble. La última vez que lo volé fuimos a Chicago. De aquí nos fuimos a Little Rock. Y luego de Little Rock a Chicago. Increíble performance. Y a la vez es muy económico de volar. Ajá. Sí. Tremendo. Tenemos otro tráfico, probablemente es el comercial. American Airlines, maybe. Ahí está. Automáticamente se ponen. Ese es el standby siempre. Okay. Se me va este transponder y aquí lo traigo el otro. Okay. Tenemos un tráfico al mismo nivel. Está retirado, está como unas 7 millas y va en descenso. Probablemente va a entrar right downwind en McAllen. All right. Y lo primero que vamos a hacer es hacer clearing turns, asegurarnos de que no hay nadie ahí. Es la primera parte de las maniobras que vamos a realizar. Una vez que lleguemos allá. Altitude 200 to go. Más o menos me voy a mantener unas 850 libras, 800. Ok. Si no me como la velocidad muy fácil. Así. Está haciendo aire aquí arriba, 38 nudos de la izquierda. 38 nudos. Ok, mis amigos, pues ya llegamos a la área práctica donde vamos a estar practicando. Lo primero que vamos a hacer antes de hacer estas maniobras es asegurarnos que no haya nadie más aquí trabajando. So vamos a hacer un clearing turns. Podemos hacer 90 grados a la izquierda, 90 grados a la derecha, asegurarnos que esta área esté libre. Pero es muy importante, las maniobras que vamos a hacer son muy abnormales, o tenemos que asegurarnos de que no hay nadie más aquí. Ok, capitán, cuando quiera le damos hacia el west, checamos arriba y abajo que no haya tráfico.
Ahí va. Especialmente en aviones como estos, que son muy rápidos, mis amigos, tenemos que tener mucho cuidado con otros tráficos. Y arriba hay un MOA, un Military Operation Area. So, vamos a quedarnos a 5500 pies. Abajo del MOA. Muy bien, su lado izquierdo está libre. Y vamos a dejar Edinburgh como aeropuerto de backup en caso que necesitemos aterrizar. Y le damos 90 grados a la derecha hacia el norte para asegurarnos que esté libre a la derecha. Excelente. Aquí tenemos la lista de maniobras que vamos a ejecutar para asegurarnos que todo esté en orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer, capitán, es steep turns. Va a ser una vuelta a la derecha y una vuelta a la izquierda. Y vamos a mantener 5500 pies. Entonces, toma tu tiempo cuando estés listo.